Muy buenas tardes y bienvenidos a la novena emisión de Tardes de Posgrado, un evento donde cada dos semanas contaremos con la presencia de universidades de prestigio que nos platicarán sobre las opciones de posgrados afines a las ciencias de la computación con las que cuentan. A lo largo de estas pláticas podremos conocer los objetivos del posgrado, sus líneas de investigación, el perfil de los profesores y las oportunidades que un egresado en el mundo real laboral puede tener después de concluir su etapa en alguna de estas universidades. Para esta novena tarde del semestre, contamos con la presencia del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Damos la bienvenida al Dr. Jesús Ariel Carrasco Ochoa, coordinador de Ciencias Computacionales del INAOE, quien nos presentará el programa de maestrías en Ciencias Computacionales. El INAOE se encuentra ubicado en Tonantzintla, muy cerca de la ciudad de Puebla, y es un centro público de investigación que contribuye al desarrollo científico y tecnológico del país mediante la formación de investigadores de alto nivel, capaces de adquirir, generar y aplicar conocimientos a través de la investigación científica, desarrollo tecnológico, así como vincularse con la sociedad para aplicar dichos conocimientos y recursos humanos en la creación de bienestar social, nacional e internacional. En particular, el programa de maestría en ciencias computacionales tiene como meta preparar recursos humanos altamente especializados en ciencias computacionales, con una alta responsabilidad social y con bases éticas, que sean capaces de coadyuvar a resolver los problemas nacionales a través del conocimiento científico y la aplicación tecnológica del mismo. El INAOE ofrece desde 1998 estudios de especialidad, maestría y doctorado en ciencias computacionales. El programa de maestría en ciencias computacionales pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, nivel consolidado. El programa maneja 8 líneas de investigación bien definidas y los profesores tienen un sólido compromiso académico con los estudiantes inscritos en el posgrado. De acuerdo a la página oficial del programa, el 78,71% de los investigadores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Les recordamos que este evento está siendo transmitido totalmente en vivo en estos momentos. Y si tienen alguna duda que quieran preguntar a los ponentes del día de hoy, pueden realizarla a través del chat. La comunidad de Ingeniería en Sistemas les agradece su presencia y les cedemos la palabra para que nos represente lo que tiene preparado. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes y gracias también por la invitación a participar en sus jornadas de posgrado. Bueno, yo les voy a hablar brevemente de lo que hacemos en la Coordinación de Ciencias Computacionales, quiénes somos, dónde estamos, y en particular de nuestro programa de maestría en Ciencias Computacionales. Me presento, soy el doctor Jesús Ariel Carrasco Ochoa, actualmente me encuentro a cargo de esta coordinación, y cualquier duda pueden hacerla llegar conmigo, o más adelante les voy a mostrar los contactos específicos para las dudas sobre el posgrado. Como ya comentaron, esta coordinación de ciencias computacionales está dentro del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que es un instituto con una larga tradición científica. Fue creado por decreto presidencial el 12 de noviembre de 1971 y fue reestructurado en su organización el 30 de agosto del 2000. Y desde el 2006 es reconocido como un centro público de investigación del CONACYT. Bueno, esa historia parece no tan larga, es desde el 71, pero el INAOE se fundó sobre lo que era antes el Observatorio Astronómico Nacional, que inició en 1941, y con el doctor Luis Enrique Erro. Y desde entonces se ha dedicado al desarrollo de la ciencia en diferentes áreas. Aunque era un observatorio astrofísico, se dieron cuenta desde muy temprano que la astronomía requería de otras ciencias para poder llevar a cabo investigación en esta área. Y crearon las áreas de óptica y electrónica. Y tiempo después se creó el área de ciencias computacionales, la cual fue creada en 1998 y está ubicada en la sede Tonantzintla del INAOE. El INAOE tiene varias sedes en el país. Las dos principales están ubicadas en Puebla, en Tonantzintla, que es la sede donde está la administración central, y la segunda sede más importante que tiene es la que está en Cananea, donde está el observatorio Guillermo Haro, que es el telescopio más grande con el que cuenta el INAOE. Es un telescopio que tiene un espejo de 2.1 metros. Bueno, a lo mejor para los estándares actuales
no es un telescopio tan grande, el telescopio de Canarias tiene 10 metros de diámetro del espejo, pero es un telescopio que permite hacer investigación de primer nivel mundial. Además, el INAOE no solo cuenta con este telescopio óptico y estas dos sedes, tiene una sede que es muy importante y ustedes ya deben hablar de ella, que está en los límites entre Puebla y Veracruz, en la Sierra Negra, muy cerquita del Pico de Orizaba, y es el Gran Telescopio Milimétrico, que ese es el telescopio milimétrico móvil más grande del mundo, lo cual permite hacer investigación de primer nivel en astrofísica. Incluso participó en este, fue algo que fue realmente un hito a nivel mundial. Recibió un premio que es como una especie de Nobel, aunque no es dado por la Academia Sueca, pero sí involucra por ahí $1,000,000 de premio, repartido entre muchas personas y muchas instituciones, pero se tomó con este telescopio y otros telescopios repartidos a lo largo del mundo una foto del agujero negro que está en el centro de la galaxia, y eso era muy, muy difícil de hacer. Bueno, ahí es donde estamos ubicados, en la sede de Tonantzintla, que está en Puebla. Los que han ido, pues ya saben dónde está. No está exactamente en la ciudad de Puebla, está en el municipio de San Andrés, que está aledaño al municipio de Puebla, en una pequeña población que se llama Santa María de Tonantzintla, y ahí en un cerrito que está ahí, en esa población, está la sede del Instituto Nacional de Astrofísica, y es donde tenemos la sede de la Coordinación de Ciencias Computacionales. Esta que ven aquí es la dirección de la página de nuestra coordinación. Actualmente se reestructuró toda la página, porque teníamos que seguir el formato establecido por el gobierno federal. El INAOE es un centro público de investigación adscrito al gobierno federal. Entonces, todavía ustedes van a encontrar varias imprecisiones, pero estamos en el proceso de corregir esta página. Bueno, en esta coordinación laboramos actualmente 28 investigadores, 20 contratados directamente por el INAOE de tiempo completo y 8 investigadores que fueron contratados a través del programa de cátedras CONACYT, que ya, no desapareció, se está reestructurando en lo que ahora se llama Investigadoras e Investigadores por México, pero estos 28 investigadores, todos cuentan con el grado de doctor. Somos una de las pocas coordinaciones del INAOE que tiene esto, pero además somos la única donde el 100% de estos investigadores que elaboran la coordinación pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, que como ustedes saben, es un sistema que reconoce a los mejores investigadores del país. Y menos del 10% de los investigadores que elaboran en el país pertenecen a este sistema. Y en nuestro caso, el 100% de los investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pero no solo pertenecen, sino que tenemos el 42% de estos investigadores pertenecen a los niveles 2 y 3, a los cuales es más difícil acceder, son los niveles donde están los investigadores con mayor nivel en el país. Y tenemos 10 investigadores en el nivel 2 y 2 investigadores en el nivel 3 de este sistema. Entonces, esto muestra que tenemos una planta de investigadores y profesores altamente capacitada, competitiva a nivel internacional. Esas son las fotos de los investigadores y cómo están organizados por laboratorios. Más adelante les voy a platicar de esos 8 laboratorios o esas 8 líneas de investigación que tenemos y qué hacemos en cada una de ellas. Pero aquí esta imagen es representativa de cómo estar distribuido. Si ven, es aproximadamente uniforme. Nuestro laboratorio más grande es el de cómputo y procesamiento ubicuo, que tiene 6 investigadores. Y tenemos 4 laboratorios pequeños que tienen 2 personas, el de procesamiento de bioseñales y aplicaciones médicas, el de robótica, el de visión, tienen 2 personas, y el de lenguaje tienen 3 personas. Pero en estos 4 laboratorios, en estos meses estamos en el proceso de contratar 4 nuevos investigadores, ya están seleccionados y están por incorporarse. Así que esos 4 laboratorios van a crecer y los laboratorios van a tener una distribución mucho más uniforme, teniendo unos con 3 investigadores el mínimo y con 6 el máximo. De manera que en todas nuestras líneas de investigación tenemos suficiente personal para hacer investigación de primer nivel y, lo más importante para ustedes, tener disponible un posgrado donde se hace investigación de primer nivel, se da formación de primer nivel, lo cual permite que nuestros egresados tengan buenas oportunidades de colocarse en el mundo laboral nacional e internacional. Bueno, en esta coordinación tenemos
un posgrado integrado que consta de una maestría y un doctorado en ciencias computacionales. Los dos están en la categoría de competente a nivel internacional del PNPC. Comentaron hace un rato que era consolidado, seguramente esto fue por una impresión todavía en nuestra página, pero desde 2018, finales y principios del 19, estamos en la categoría de competente a nivel internacional, lo cual tiene algunas implicaciones directas con los estudiantes. Actualmente tenemos aproximadamente 35 estudiantes activos de maestría y 40 activos de doctorado. Digo aproximadamente porque cada semana pues, se gradúa algún nuevo estudiante y entonces baja un poco, viene el periodo de ingreso en agosto y subirá este número. Y bueno, el número de estudiantes activos va fluctuando, pero más o menos tenemos 35 de maestría, es decir, dos generaciones de entre 15 y 20 estudiantes. Y de doctorado tenemos cuatro generaciones de aproximadamente 10 estudiantes activos. Bueno, lo que a nosotros nos interesa y que les voy a platicar más en esta ocasión es sobre la maestría en ciencias computacionales. Bueno, esta maestría, como ya mencioné, está en el PNPC en la categoría de competente a nivel internacional. Y esto, alguien podría pensar que solo implica esto que está puesto aquí abajo, becas de estudio, que es muy importante porque esto permite que nuestros estudiantes se dediquen de tiempo completo a sus estudios y es lo que les pedimos. Que no hagan otra cosa más que dedicarse a sus estudios porque vamos a ser muy exigentes con los estudiantes de manera que logren formarse de manera integral, tanto científicamente, éticamente y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Les vamos a pedir que hagan divulgación científica, les vamos a pedir que hagan proyectos que apoyen a la sociedad, les vamos a pedir que contribuyan a la comunidad, que den pláticas a los visitantes, bueno, en fin, una serie de tareas que permiten una formación integral de los estudiantes. Pero bueno, van a recibir una beca de 4.5 UMAS, que al día de hoy sería lo que dice aquí, 13.162.9 pesos. Pero ahora, recientemente acaba de cambiar la manera de asignar las becas del CONACYT. Ya no es una asignación por parte de los centros de investigación a los estudiantes, sino ahora cada estudiante lo solicita directamente al CONACYT. Es el primer año que va a pasar eso. Así que vamos a ver cómo funciona. Pero no solo la beca es parte de las ventajas de estar en un posgrado del PNPC competente a nivel internacional, sino es justamente eso, es un posgrado que les garantiza una formación reconocida a nivel internacional. Muchos de nuestros egresados, tanto de maestría como de doctorado, están laborando en el extranjero, en universidades o en centros de investigación de otros países. Y uno cree que pues sí, México es un país líder en América Latina y vamos a tener profesores en los países de América Latina, pero no solo es así. Algunos de los egresados de doctorado son profesores en universidades de prestigio en Estados Unidos, lo cual nos quiere decir que en el primer mundo reconocen los estudios del INAOE como estudios de calidad. Y eso es lo que más atractivo debería ser para los estudiantes, porque también les voy a comentar más adelante qué hacen nuestros egresados de la maestría. Y entre otras cosas, muchos de ellos están estudiando doctorado en el primer mundo, donde, bueno, no es que hagan ciencia mejor que lo que hacemos en nuestro país, pero tienen mucho más recursos. Así que sí se van a encontrar con laboratorios mucho mejor equipados que lo que podemos tener en México. Pero nuestros estudiantes son aceptados en cualquier parte del mundo. Nunca nos ha tocado el caso de que nos digan, donde estudiaste tu maestría, no lo consideramos de calidad, así que esa es la principal razón por la cual no te podemos aceptar en nuestro doctorado. Bueno, esas son las ventajas de estar en un posgrado que sea catalogado como competente a nivel internacional. Y nuestra maestría es un posgrado de este tipo. Bueno, las líneas de investigación que seguimos en la coordinación y en la maestría son estas 8 que ven aquí. Aprendizaje automático y reconocimiento de patrones, procesamiento de bioseñales y computación médica, cómputo y procesamiento ubicuo, que les voy a explicar un poco más adelante qué es esto, robótica, tecnologías de lenguaje, visión computacional, cómputo reconfigurable y de alto rendimiento, y nuestra más reciente línea de investigación es la de ciberseguridad, que tiene unos 3 años que la tenemos activa. Incluso tenemos un posgrado para la industria dedicado a la ciberseguridad, porque es algo muy importante a nivel mundial. Como ustedes saben, ahora todo está automatizado, todo está conectado al internet
y por lo tanto todo es susceptible de ataques cibernéticos. Los hackers avanzan más que los que hacemos ciberseguridad, pero tenemos una maestría dedicada a seguridad, que no es de la que les voy a hablar ahorita, porque es una maestría enfocada más bien hacia la industria. Bueno, esas son nuestras 8 líneas de investigación, y lo que voy a hacer ahora es explicarles qué hacemos en cada una de estas líneas de investigación. Si están estudiando carreras relacionadas con las tecnologías de la información, ingeniería en sistemas, mecatrónica, informática o cualquier otra carrera relacionada, pues conocen la mayoría de estas líneas de investigación. Y si están estudiando otro tipo de ingenierías, de todas maneras conocen algunas de estas líneas, porque actualmente la computación se ha extendido a todas las áreas del conocimiento, y a través del desarrollo del Internet y de las computadoras, pues tenemos y apoyamos a todas las ciencias en todas las especialidades que hay. Bueno, el primer laboratorio que tenemos, y era uno de los más grandes, aunque ahora no es el más grande en número, es el de aprendizaje automático y reconocimiento de patrones, que se dedica a desarrollar herramientas que permitan a las computadoras resolver tareas que son complejas de resolver y complejas de programar, donde por complejas me refiero a difíciles. Ustedes conocen el término de complejidad computacional, y no estoy pensando en tareas que tomen mucho tiempo, pero que son difíciles de programar. Uno está acostumbrado a que le dicen, mira, aquí hay un algoritmo para multiplicar matrices, prográmatelo, y uno muy fácilmente hace un programa que multiplique matrices, ¿no? Pero, de pronto, hay tareas más difíciles. Yo quiero hacer un programa que controle el movimiento de un robot. Esto lo puedo hacer fácil. Y ahora quiero hacer un programa que haga que ese robot vaya y una pelota que está en una esquina de una habitación la saque de ahí. Y eso es mucho más difícil de hacer porque ni siquiera tenemos claro cómo hacerlo, ¿no? Si lo hacemos como las capacidades de una persona, pues es muy fácil. Uno va, la toma con la mano y se acabó el problema. Pero las capacidades del robot son diferentes. A lo mejor el robot no tiene brazos, el robot solo puede empujar la pelota, y si está en una esquina no la puede empujar. De donde le empuje se queda en la esquina. Y entonces hay que enseñarle a resolver ese tipo de tareas, que parecen tareas muy sencillas para una persona, pero son muy difíciles para una computadora, ¿no? Y hay ejemplos muy sencillos, ¿no? Uno enseña con estas técnicas de aprendizaje profundo a reconocer algunas cosas, por ejemplo, patos. Y resulta que es muy bueno para reconocer todas las especies de patos. Cualquier especie de patos que uno le ponga, la computadora dice, esto es un pato. Pero le pasa una foto del pato Donald y la computadora dice, no sé qué es. Cuando un niño de 4 años también automáticamente diría un pato, porque es capaz de abstraer conocimiento que la computadora usualmente no puede abstraer. Bueno, eso que tratamos de hacer en este laboratorio, es el laboratorio en el cual yo trabajo. Actualmente está muy de moda el aprendizaje profundo, que no es otra cosa que las redes neuronales tradicionales que ya conocemos, con unas pocas más de capas. Realmente no llegamos a la utopía que teníamos a mediados del siglo pasado, de llegar a simular el comportamiento del cerebro y tener redes neuronales gigantes como lo es el cerebro. Esas redes neuronales profundas no son tan profundas, pero es lo más profundo que hemos podido llegar, pero dan resultados realmente asombrosos. Hacen cosas que creíamos que nunca íbamos a poder hacer con una computadora y ahora se pueden hacer. Claro, no son la panacea para todo. Tienen sus áreas de aplicación muy específicas y son difíciles de llevar a otro tipo de tareas. Además, necesitan grandes cantidades de datos para entrenarse. Y eso nos lleva a otra parte del aprendizaje automático, que es la ciencia de datos. El manejar estas grandes cantidades de información que se crean todos los días en el mundo. Antes de la aparición de Internet se creaban datos todo el tiempo, pero los datos electrónicos se creaban a menor velocidad. Todo estaba en papel y después tenía que digitalizarse. Pero actualmente, como ustedes ya saben, se crean petabytes de información todos los días. Tan solo con los mensajes que mandamos las personas unos a otros. Bueno, cuando se traduce en 7,000 millones de personas que mandan mensajes todo el tiempo, ustedes ya saben la gran cantidad de información. Y todo eso está grabado en algún lado. No crean que esto que nos prometen de privacidad es cierto.
bueno, ya sabemos que no es así. Bueno, a eso se dedica este laboratorio, a enseñar a las computadoras a resolver tareas que son difíciles de programar, porque no sabemos cómo las resolvemos, no podemos transferirlas a un programa, así que tenemos que enseñarles a las computadoras a aprender. Lo que creamos aquí son herramientas que permiten aprender, y por eso es el de aprendizaje automático, pero todo se reduce al procesamiento de datos, a poder extraer información de los datos. Recuerden que los datos no son otra cosa que datos, la información va mucho, mucho más allá que los simples datos. Bueno, eso es lo que hace este laboratorio. El siguiente laboratorio que les voy a hablar es el de procesamiento de bioseñales y computación médica. Ese laboratorio trata de procesar todo tipo de bioseñales. Están muy de moda las señales de electroencefalogramas, electrocardiogramas, tomógrafos, pero no son todas las bioseñales que hay. Están el habla es una bioseñal. Es una señal que emitimos los seres vivos, estos sonidos. Muchas cosas como los simples latidos del corazón, las imágenes, todo esto se consideran bioseñales que pueden ser procesadas y utilizadas para resolver diferentes tareas. Una de las principales en ese laboratorio es la computación médica, ayudar a los médicos a hacer diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Y se pueden hacer cosas, algunas que son obvias, como por ejemplo detectar a un bebé sordo desde sus primeros días. Siempre estamos acostumbrados a que las mamás nos dicen que yo sé qué le pasa a mi hijo con oírlos. Lo oyen llorar y dicen, ya se tiene hambre, tiene frío, quiere compañía. Pero esos son mitos urbanos. Pero tienen un fundamento que es que los bebés lloran diferente unos de otros y lloran diferente cuando el motivo del llanto es diferente. Y eso permite hacer cosas que antes no se podían. Antes un bebé nacía, lloraba y todo parecía normal. Y cuando llegaba el momento de aprender a hablar, no aprendía a hablar. Entonces el papá iba preocupado con el médico y el médico hacía pruebas muy sencillas como dejarle caer algo que hiciera mucho ruido junto al bebé, y si el bebé no se inmutaba, había dos posibilidades: o estaba acostumbrado al ruido y por lo tanto ya no le preocupaba, o era sordo. Pero cuando el bebé debía aprender a hablar y no lo había hecho y entonces se detectaba que era sordo, pues resulta que ya nunca más iba a poder aprender a hablar de manera normal. Siempre, en toda su vida, con su habla se podría detectar que era sordo. Mientras que si se detecta que es sordo en sus primeros días, y esto se trata, es posible que aprenda a hablar y que la gente no pueda saber por su habla que esa persona es sorda, porque llega a hablar de manera normal. Bueno, esas son algunas aplicaciones sencillas, pero hay otras cosas, se pueden hacer otros tipo de aplicaciones médicas, como ayudar a las personas que tienen parálisis cerebral, que bueno, se llama así, pero lo que está paralizado es el cuerpo por un problema del sistema nervioso, pero el cerebro funciona bien. Entonces, si tenemos detectores de encefalograma, podemos lograr una comunicación con estas personas a través de sus pensamientos. En algunas ocasiones, las personas pueden mover los ojos o mover una mano, y como en el caso de Stephen Hawking, tomar un teclado y producir voz y comunicarse. Pero en otras ocasiones no, lo único que tienen son sus pensamientos. Y si logramos que la computadora sea capaz de interpretar esos pensamientos y traducirlos en lenguaje escrito o en acciones, entonces lograremos una comunicación con este tipo de personas. Bueno, ese es el tipo de cosas que estamos tratando de hacer en este laboratorio de procesamiento de bioseñales y computación médica. Tenemos algunos equipos como los que se muestran aquí para lecturas de electroencefalogramas. No tenemos un tomógrafo, desde luego. Un tomógrafo en este país está en los hospitales grandes, nada más. Así que no lo tenemos. Pero sí tenemos otro tipo de lectores de bioseñales. Bueno. Este es el segundo laboratorio y es una de las líneas de investigación que están activas en la maestría. Y es muy solicitada por los estudiantes porque es muy visualmente atractiva, ¿no? Digamos que es lo que uno espera de las computadoras
analizar señales del cerebro. Este no es el que logra que las computadoras se comporten como un cerebro, ese era el anterior, pero es el que logra comunicarse con el cerebro de los seres humanos. Bueno, tenemos el laboratorio de cómputo y procesamiento ubicuo. Este laboratorio se trata lo que ahora se conoce como Internet de las Cosas. Actualmente casi todo está conectado a Internet. Todavía no llegamos al punto de que todo, pero ya podemos tener nuestro microondas, nuestro refrigerador, nuestra cafetera, todo conectado a Internet. Ya sabemos que nuestros teléfonos están conectados a Internet, nuestros autos, y dentro de poco nuestra cuchara y nuestra taza para tomar café van a estar conectadas a Internet. Y entonces, todas estas entidades que están conectadas a Internet están dotadas de alguna capacidad de cómputo, mayor o menor. Y lo que quiere este laboratorio es que esas pequeñas unidades de cómputo que están en todos lados, pues hagan cómputo. Y el procesamiento de los haga de manera ubicua en el lugar donde están esas unidades de cómputo, que es donde se generan los datos. Están recolectando información, incluso estudiando urbana, y yo no he hecho la prueba, pero ya la voy a hacer. Si ustedes toman su celular, lo apagan y cerca de él dicen, ¿sería bueno comprar un refrigerador? Y encienden su computadora sin encender su celular, van a salir anuncios de refrigeradores en la página de Internet. Un momento, por favor, estamos teniendo unos problemas técnicos de audio, pero aprovechamos este espacio para recordarles que cualquier pregunta que quieran hacerle al ponente la pueden realizar en los comentarios y al final de la plática se le realizará. Ok, sí, pues incluso si ustedes ven que hacen una pregunta, pueden interrumpirme y puedo ir resolviendo las dudas conforme se vayan presentando, porque al final pueden incluso olvidarse a las personas que tenían alguna duda. Ok, muchas gracias. Que cuando me indiquen, continuamos. Puede continuar, ya se le escucha bien, creo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces estaba hablando de este laboratorio de cómputo y procesamiento ubicuo, que no hacemos esto de tráfico porque esto lo hace Google muy bien, pero en ciudades como Puebla y en general en el país, por ejemplo, quisiera hacer un mapa de dónde hay topes, de dónde hay baches que se deben atender, y eso se puede hacer conectando la información que recolectan todos los celulares y en base a los movimientos que tiene el celular, que va en un vehículo, dónde está y qué tipo de movimiento tiene, podemos decidir si el vehículo pasó por un tope, si el vehículo cayó en un bache, si se desvió brevemente porque justamente había un hoyo en el camino, y se pueden hacer mapas muy buenos de cómo están estos baches y estos hoyos en las calles de las ciudades de México. Y bueno, se han hecho muchos otros trabajos. En algún momento se pusieron de moda las ciudades inteligentes y se ha trabajado también con las ciudades inteligentes para tratar de hacer sistemas autosustentables. Parece que no, pero tan solo un buen funcionamiento de los semáforos y una buena planeación del transporte ahorra una gran cantidad de combustible y, por lo tanto, reduce la contaminación ambiental que producen este tipo de vehículos. Esto no lo hacemos mucho en nuestro país, pero estamos tratando de hacer unos proyectos e impulsarlos con los gobiernos locales para que, aunque sea los semáforos funcionen adecuadamente, y eso reduce notablemente los niveles de contaminación en las ciudades. Y eso es muy simple si ponemos unos pequeños sensores de flujo de vehículos en los semáforos. Tratarlos de hacer
tengan programado un tiempo adecuado es difícil porque el flujo de los vehículos no siempre es el mismo. Entonces necesitamos que se esté censando continuamente el flujo de vehículos para que los semáforos funcionen de acuerdo al flujo y no de acuerdo a lo que se esperaría. Y bueno, eso se ha desarrollado en este laboratorio. Otro laboratorio que tenemos es el laboratorio de robótica. Es un laboratorio también muy atractivo para las personas porque es un laboratorio físico. Están los robots, se pueden tocar, se mueven, se ven. No es como otros laboratorios donde es una computadora igual a la que usamos para editar un documento y que está procesando información de manera inteligente. A tener un aparato que hace algunas cosas, aunque sean sencillas, ¿no? En esas ilustraciones que vemos aquí, vemos, por ejemplo, este muñequito. Este muñequito era un robot, fue muy promocionado, a lo mejor llegó la información hasta donde están ustedes. Eran unos pequeños juguetes que hablaban lenguas indígenas. Entonces teníamos para náhuatl, para otomí, y para, bueno, hay muchas lenguas indígenas en México y tenemos unas poquitas porque para hacer un desarrollo de estos necesitamos apoyo de gente que hable esos idiomas. Pero teníamos unos pequeños juguetitos que eran como estos muñecos que hablan, pero que tenían un vocabulario mucho mayor y permitían ayudarles a los niños a preservar estos lenguajes. Sabemos que hay muñecos que uno toca la mano y dicen mano, y les ayuda a los niños pequeños a saber qué es la mano, qué es el pie, y le dicen hola, te quiero, lo que sea. Y les ayuda a los bebés, pero ¿qué pasa si lo hacen en una lengua de esas, en náhuatl o en otomí? Pues les ayuda a preservar esos lenguajes que lamentablemente se están perdiendo en nuestro país. Se ha trabajado también mucho con los drones, con estos vehículos autónomos no tripulados, y para diferentes tareas. Se hicieron algunos proyectos para usar drones para inspeccionar las torres de generación eólica de energía que están en el Istmo de Tehuantepec. Se han hecho algunos trabajos para monitorear el volcán Popocatépetl, que está aquí cerca de Puebla y que es un volcán activo. Se hacen para cosas más sencillas como revisar el inventario en una bodega. En lugar de que vaya una persona caminando y contando y que se equivoca muy fácilmente o que ya el último pasillo ya le dio flojera y anotó números, pues puede ir un dron recorriendo esta bodega y hacer un inventario de lo que se cuenta actualmente en la bodega. Entonces, los drones tienen muchas aplicaciones, y lo ven ahora hasta para juguetes, pero son estos aparatitos pequeños ahora que vuelan y que tienen capacidades de cómputo y de visión. Tienen siempre algún tipo de cámara y algunos otros sensores y una pequeña computadora que les permite recolectar datos, procesarlos y transmitirlos a un centro de procesamiento central. Pues se ha hecho mucho con ese tipo de robots. Se tratan de hacer robots de servicio, robots que tú puedas estar y decirle, tráeme una manzana. Y el robot no sabe qué cosa es una manzana, así que lo primero que tiene que averiguar es qué le dijiste. Entonces, bueno, puede saber qué cosa es traer, qué cosa es manzana, si va al diccionario, dice, es una fruta y le da alguna descripción, pero no sabe cómo es, pero puede ir a la internet, bajar imágenes de manzanas y entonces averiguar qué es una manzana e ir a traer una manzana. Tiene que averiguar dónde puede conseguir una manzana. No queremos que recorra toda la casa buscando una manzana. Si no le decimos tráeme una manzana, entonces va a los lugares donde más probablemente puede encontrar una manzana. Y esto parece pues de poca utilidad, pero ahora imaginen que ustedes son de estas personas que tienen parálisis cerebral y no tienen un apoyo de otra persona, pero tienen un robot que les ayuda y les puede traer una manzana y a lo mejor se las puede dar de comer. Bueno, no sé, ese tipo de robots que llamamos robots de servicio también se están desarrollando en nuestro laboratorio de robótica. Y tenemos que trabajar con robots con diferentes tipos de locomoción, ¿no? Hay unos robots hexápodos o robots que no tienen patas, se mueven arrastrándose como las serpientes o son unas pelotitas que se mueven girando. Y bueno, el interior no se mueve para mantener con un giroscopio la posición. Bueno, hay muchos tipos de robots, robots acuáticos. Teníamos por ahí una alberquita donde hacíamos unas pruebas con robots acuáticos. Son un problema mucho más difícil porque el agua se mueve y mueve al robot. En un lugar cerrado, aunque el aire se mueve, no se mueve tan fuerte como para mover al robot, entonces no le afecta en su posición. Bueno, este tipo de cosas se hacen en el laboratorio de robótica
y también es un laboratorio, como les digo, muy atractivo para los estudiantes y para el público, porque son cosas que se pueden tocar y son cosas que nos atraen a las personas. Bueno, está el Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje, que es otro laboratorio que se está poniendo de moda con las redes sociales, se puso de moda a raíz de las redes sociales, pero trata con todo lo de procesar el lenguaje humano, tanto en forma escrita como en forma oral. Y se hacían antes cosas de procesar este lenguaje, tratar de establecer un diálogo con una persona, tratar de contestarle, responder preguntas. Parece muy fácil ahora porque uno va a Google y pone una pregunta o una consulta y Google le da un montón de documentos donde puede estar la respuesta y uno la busca y la encuentra rápidamente. Pero hacerlo de manera automática para preguntas específicas es difícil. Por ejemplo, si yo pongo en internet cosas como ¿cuál fue el presidente de México? Pues me va a dar una lista de documentos donde puede estar esa información. Y yo lo tengo que buscar, pero yo quisiera poner en Google cuál fue el quinto presidente de México y que me diera una única respuesta, fue, y me diera un nombre. Y esas preguntas son fáciles de responder porque uno puede analizar qué es lo que se está buscando, ir a los documentos que sugiere Google, buscar la respuesta y proporcionársela al usuario. Pero hay preguntas mucho más difíciles de las cuales también quisiéramos respuestas puntuales y cortas. No queremos un millón de documentos donde tal vez esté la respuesta. Y son estas preguntas de opinión. ¿Qué piensa la gente del presidente López Obrador? Y entonces tiene que dar una respuesta. Y es una respuesta basada en la información que tiene disponible, desde luego, y no una respuesta basada en lo que está pensando. Si eso le preguntan a una persona, la persona da su opinión como si esa fuera la opinión de la mayoría de los mexicanos. Pero la respuesta que debe dar la computadora es una respuesta concisa. La mayoría de la gente cree que es un mal presidente o la mayoría de la gente cree que es un buen presidente, pero basada en la información que pueda tener disponible y actualmente la información está disponible en internet. Esa idea de que si no está en internet no existe, casi la podemos tomar como un hecho. Bueno, pues esas cosas se quieren hacer, pero también analizar las redes sociales. Actualmente se hace mucho trabajo de análisis de redes sociales en el mundo y también en nuestra coordinación para hacer cosas que parecen a veces raras, cosas de manera natural se quieren hacer como detectar depredadores sexuales en las redes sociales, detectar fraudes cibernéticos, pero cosas que parecen un poco más raras, como por ejemplo detectar de lo que está escribiendo una persona, saber si está teniendo una reacción a un medicamento que está tomando. Y eso parece más raro siquiera de imaginar ese problema, porque alguien quisiera saber a partir de lo que esté escribiendo una persona en alguna de las redes sociales si tiene una reacción adversa a un medicamento que está tomando, cuando ni siquiera sabemos si está tomando un medicamento. Bueno, eso puede ser muy útil en algunos casos, ¿no? A lo mejor eso no lo quieren saber. Yo no quiero agarrar a una persona cualquiera y saber si está teniendo una reacción adversa, pero a lo mejor en un hospital, de todos los pacientes a los que les receta medicamentos, quiere que se analice lo que hacen en la internet y saber si alguno de ellos está teniendo una reacción adversa al medicamento. O si soy un laboratorio que está haciendo desarrollo de medicamentos, quiero de mis personas de interés sobre las cuales estoy haciendo el experimento saber en todo momento si tienen una reacción adversa y no cada vez que se presentan a su chequeo para saber si tienen una reacción adversa, porque a veces resulta, bueno, no se presentó esta persona, tal vez tuvo una reacción, van a ver a su casa y resulta que tuvo fiesta y no se presentó por esa razón, o la encuentran muerta porque tuvo una reacción adversa en la noche y nadie se dio cuenta, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son útiles y se pueden detectar a través de lo que escribe la gente en las redes sociales. Parece que no, pero se puede hacer. Y bueno, ese tipo de proyectos son los que se hacen en el Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje. Bueno, es el Laboratorio de Visión Computacional, que esto es lo de las primeras cosas que se quiso hacer en,
con las computadoras, que es lograr que las computadoras analicen las cosas como lo hacemos los humanos a través de imágenes. Y se ha trabajado mucho en eso, en detectar qué hacen las personas en un video, detectar si una persona a través de una imagen en un video, si está triste, si está contenta, hacer simuladores de vuelo, bueno, muchas cosas que se pueden hacer con el procesamiento de imágenes y video. Pero ahora lo hacemos entendiendo que las computadoras no tienen ojos, tienen cámaras y las cámaras no son ojos. Y entonces, una vez que caímos en cuenta de que eso era así, hace muchos años, no, eso no es reciente, esto tiene mucho tiempo que se... Porque al principio se creía que las cámaras eran ojos, o la gente los trataba de pasar las imágenes y hacer que las computadoras vieran como si tuvieran ojos, pero las computadoras no tienen ojos. Pero se han hecho grandes avances y ahora todo el tiempo estamos siendo procesados. Aquí en México no tanto, pero van a un aeropuerto de Estados Unidos, pongan su maleta en el suelo y aléjense de ella y van a ver lo que pasa. Entonces, ese tipo de cosas se quieren detectar, especialmente si uno tiene una paranoia de ataques terroristas. Entonces, no suponen que la persona dejó su maleta y se fue a comprar un café, sino que dejó su maleta y se alejó porque la maleta es peligrosa, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas se pueden hacer con visión computacional, pero además analizar las imágenes para hacer diferentes clasificaciones de imágenes, tomar imágenes de células y decidir si la persona tiene leucemia o no, con qué nivel de avance y qué tipo de leucemia. Bueno, esas cosas se pueden hacer con procesamiento de imágenes y visión computacional. Tenemos el laboratorio de cómputo reconfigurable y de alto rendimiento. Y bueno, una computadora se puede programar y se puede llevar lo que se desarrolla ahí a un circuito y hacer que el circuito haga alguna tarea y lo hace de manera más eficiente, tanto en energía como en velocidad. Pero cuando cambia el algoritmo, cambia la tarea, necesitamos hacer otro circuito y desarrollar circuitos es muy costoso. Entonces, pues se desarrollaron unos circuitos que son programables y eso es lo que hace este laboratorio. Trabajar con esos circuitos que son programables, uno le puede hacer al circuito qué hacer y entonces lograr que los circuitos modifiquen su comportamiento eléctrico y de sus sensores que vienen incluidos para que hagan diferentes tareas y lo hacen con un alto rendimiento, posiblemente mejor que el de una computadora para alguna tarea específica, no para una tarea general, pero sí para una tarea específica. Y bueno, trabajar con estos circuitos programables es el objetivo principal de laboratorio de cómputo reconfigurable y de alto rendimiento. No tratamos de hacer alto rendimiento en supercomputadoras, sino de hacer alto rendimiento en estos pequeños circuitos programables para lograr alto rendimiento en tareas específicas, no en tareas generales como es la idea de una computadora. Bueno, y finalmente tenemos el laboratorio de ciberseguridad, que trata con todo este problema de la seguridad informática. Sabemos que en todo momento hay problemas de seguridad. Todo el tiempo nos están llegando correos pidiendo nuestros datos y la gente cae. Entonces, lo que queremos es hacer que esos correos no le lleguen a las personas, porque las personas van a caer en estos engaños y van a dar sus datos. O a veces no los dan. Simplemente uno entra a una página de internet, revisa algunas imágenes y al hacer eso se carga un software en nuestro celular y tiene acceso a prácticamente todo, ¿no? Entonces necesitamos algo que nos proteja de eso. Bueno, están los antivirus que desde hace los inicios de la computación existen, pero los modos de acceder a la información o de los ataques cibernéticos se modifican cada día. Parece que hay más gente tratando de hacer ataques cibernéticos que tratando de protegerse de eso. Entonces, esta tecnología se desarrolla en paralelo y queremos de alguna manera ganarle a los hackers y si no, hacer lo que es en Estados Unidos, contratarlos para que les ayuden con este problema, ¿no? Pero tenemos este laboratorio de ciberseguridad, tenemos una red aislada donde hacemos estas pruebas e incluso los estudiantes de este laboratorio pues tratan de ver si son capaces de lograr hacer caer a las personas en algún engaño y de lograr hacer sistemas que impidan que las personas caigan en estos engaños, ¿no? Estos trabajan con protocolos de comunicación, con seguridad distribuida, con todo lo que es la biometría y autenticación de personas
y todo esto embebido en celulares o en algunos aparatos como una computadora o como un refrigerador, que todos estos necesitan seguridad informática. Bueno, y esos son lo que hacemos en los 8 laboratorios de nuestra coordinación, que son los 8 laboratorios de la maestría en ciencias computacionales. ¿Y de dónde son nuestros estudiantes? Bueno, principalmente tenemos estudiantes de México, esperamos que ustedes algún día se incorporen como estudiantes a nuestra coordinación, pero hemos tenido estudiantes de diversas partes del mundo, de América Latina, de muchos países de América Latina y de otras partes del mundo. Realmente todavía no somos un gran atractivo para el primer mundo, solo nos ha llegado un estudiante del primer mundo a estudiar con nosotros, pero no creo que haya venido aquí porque creyera que somos la mejor opción de estudios, sino por alguna otra razón. Aunque sí seamos una buena opción, no tenemos la infraestructura física y económica del primer mundo, pero tenemos buenos estudios, así que somos un referente a nivel de América Latina y de muchos países. Y cómo este proceso de admisión, les voy a platicar un poco más adelante, pero para los mexicanos son cursos propedéuticos o examen de admisión en físico, tienen que ir al instituto a hacer su examen, pero si viven en otro país, pues les vamos a ir a hacer su examen allá si es uno de América Latina, y si es un país muy lejano, hemos tenido estudiantes de Rusia o de Túnez, por ejemplo, pues les hacemos una entrevista remota por internet, porque no vamos a enviar a un estudiante, no son tantos estudiantes los que quieren ingresar, no vamos a pagar un viaje a Rusia que nos va a costar 30, 40 mil pesos para que aplique un examen de admisión y decidamos si aceptamos a esa persona. Entonces, la admisión se hace de manera remota. Y esto, que antes era ocasional, pues la pandemia nos ha enseñado a hacerlo mejor y hacerlo para mayores cantidades de personas. Ahorita todo lo que es América Latina lo hacemos remoto y realmente ahorita la admisión nacional también se está haciendo de manera remota. Bueno, ¿qué hacen nuestros egresados? Nuestros egresados, tanto de la maestría como el doctorado, están por todo el país y en varias partes del mundo. Son principalmente profesores en instituciones de educación pública y privadas en todo el país. En el caso de ustedes, tienen algunos egresados nuestros del doctorado, pero en algunos lugares egresados de la maestría también son profesores. A veces profesores que ya estaban adscritos como profesores en alguna universidad o algún tecnológico vienen y hacen la maestría con nosotros y después tal vez su doctorado. Entonces nuestros estudiantes nos van a ayudar a formar a otros estudiantes en otras instituciones. Pero también trabajan como desarrolladores o líderes de proyecto en empresas mexicanas de tecnología de la información. Muchos en México, en Guadalajara, en Monterrey, donde están esas empresas que desarrollan sistemas de software o de hardware o híbridos, pues tienen muchos de nuestros egresados de maestría trabajando en esas empresas y se vuelven al final líderes de proyecto, gerentes de proyecto o desarrolladores de alto nivel. Algunas empresas de las que les menciono son nacionales, pero también empresas internacionales como Oracle, IBM, Intel, Continental, varias empresas que tienen sede en México, están nuestros egresados de maestría contratados en esas empresas. Y muchos de nuestros estudiantes ahorita están en estas empresas en otros países. Los enviaron a otros países como para hacer el desarrollo de la empresa en otro país o los envían a Estados Unidos a capacitarse o a trabajar directamente en las sedes en Estados Unidos o en Europa. También los tenemos trabajando como desarrolladores y de proyectos o encargados de los sistemas en algunas secretarías de Estado como la Secretaría de Marina, la SAGARPA, en la Comisión Federal de Electricidad, en la Secretaría de Gobernación. Tenemos egresados del INAOE trabajando actualmente con dar estos servicios de tecnologías de la información en estas secretarías. También los tenemos en sus países de origen, como les mencioné, recibimos estudiantes extranjeros y la idea es que regresen a su país y allá apliquen los conocimientos que adquieran en México. Algunos se quedan a trabajar en México y está bien, pero también muchos regresan a sus países y trabajan en instituciones públicas y privadas en su país de origen. Y algo que es muy importante, muchos de nuestros estudiantes de maestría, esperemos que la mayoría, continúan estudios de doctorado. Algunos con nosotros, pero lo van a ver cuando estén aquí, los vamos a incentivar a que vayan a hacer estos doctorados al extranjero, que vayan a conocer otras formas de hacer investigación, laboratorios de primer nivel en el mundo,
y hagan su doctorado allá y ya después regresen a México a aplicar el conocimiento adquirido. Pero la idea es que la mayoría de nuestros egresados de maestría terminen su doctorado, aunque algunos optan por trabajar en la empresa privada, pero si pueden hacer su doctorado es una muy, muy buena opción. Bueno, el proceso de nuestra maestría empieza con el ingreso. Como ya les comenté, puede ser por examen de admisión y hay tres temas principales para los cuales deben prepararse, que son matemáticas discretas, teoría de autómatas y lenguajes formales y programación. Es una maestría en computación, en ciencias computacionales, así que les pedimos programación, aunque como se van a dar cuenta, es lo que menos les pedimos. Si alguien no sabe programar, va a aprender, no va a pasar nada. Pero sí queremos que tengan una formación más o menos sólida en matemáticas discretas y en teoría de autómatas, porque eso les va a ser esencial para el desarrollo de su maestría. Y para los que no quieran hacer examen de admisión, porque a veces prepararse por su cuenta es muy difícil, pues tenemos cursos propedéuticos, que son cursos de 2 meses donde los preparamos en esos temas. Claro, necesitan formación básica, no pueden partir de cero y pensar que van a aprender todo en estos 2 meses. Pero tenemos el curso de matemáticas discretas, el curso de teoría de autómatas y lenguajes formales y el curso de programación. Y los que ya saben programar pueden hacer un examen y omitir el curso de programación y dedicarse a estos 2 cursos, porque todos hemos tomado cursos de matemáticas desde preescolar hasta la universidad. Pero resulta que se trata mucho de, o muy poco de matemáticas discretas. Todos tratan la matemática continua. Saben cálculo, saben álgebra, pero resulta que tienen pocas bases de teoría de conjuntos, de teoría de grafos, de conteo. Lo han visto marginalmente y les damos unas bases más sólidas aquí para ingresar. Pero para los que están lejos y no pueden acceder físicamente a la institución, actualmente los exámenes de admisión y los cursos propedéuticos se están dando en línea, pero esperamos regresar pronto a tener los presenciales en la institución. Pues lo podemos hacer a través de una entrevista remota o también solo envían su documentación y revisando su documentación, su currículum, sus certificados de estudios, decidimos cuáles creemos que son adecuados para ingresar a nuestra maestría. Y una vez que ya ingresaron a la maestría, durante el primer año van a tomar cursos. El primer cuatrimestre, el año lo dividimos en 3 cuatrimestres, aunque el de verano es de 2 meses y medio, no es de 4 meses. Pero el primer cuatrimestre van a tomar 4 cursos básicos de computación en general y un seminario de metodología de investigación. De esos cursos, 2 son obligatorios, diseño de algoritmos y matemáticas para la computación, que es la continuación del curso de matemáticas discretas, donde ahora vamos a ver matemática discreta y matemática continua de computación. Y aparte tomar 2 cursos opcionales de los que muestro aquí, hay redes de computadoras, aprendizaje computacional, inteligencia artificial, arquitectura de computadoras, ingeniería de software. Mucha gente desprecia un poco el curso de arquitectura de computadoras y más adelante nos damos cuenta cuando están desarrollando sus tesis que realmente no saben qué cosa es una computadora ni cuáles son las verdaderas capacidades de una computadora. Y entonces, tomar el curso de arquitectura de computadoras siempre yo lo he recomendado. Si yo lo pudiera, si yo lo decidiera, lo volvería uno de los cursos obligatorios para ingresar para tomar al inicio de la maestría. Bueno, después de este primer cuatrimestre de cursos básicos, viene un cuatrimestre de cursos de especialidad, donde van a tomar 2 cursos de la especialidad principal en la cual quieran desarrollar sus tesis y 2 cursos de otras especialidades. Aunque queremos que en la maestría tengan una especialidad principal en la cual desarrollen su tesis y su investigación, queremos que tengan conocimiento de algunas otras de las especialidades que damos en la maestría. Entonces van a tomar en este periodo 2 cursos de la especial principal. Por ejemplo, si es aprendizaje automático, van a tomar 2 cursos de laboratorio de aprendizaje automático y otros 2 de otros laboratorios. A lo mejor tienen un curso de teoría de lenguajes y un curso de procesamiento de imágenes que va a complementar su formación como profesionales de la computación. Y en el último cuatrimestre van a tomar solamente 2 cursos, uno de la especialidad principal y otro que puede ser de la especialidad principal o de alguna otra de las especialidades. Y aunque parece que este curso, este periodo tiene menos carga, este tiene, como en todos los casos, un seminario, pero el seminario de este periodo se trata de desarrollar su propuesta de tesis de maestría, la cual deben defender al final de este periodo. Al final de este periodo nos deben decir de qué va a tratar su tesis de maestría, quién la va a dirigir, qué saben del tema y qué avances tienen de la tesis que van a proponer. Para que después de esto, en el segundo año, se dediquen a desarrollar su tesis. Todo el año van a estar desarrollando su tesis, pero cada periodo académico, es decir, cada 4 meses, van a ser evaluados por un comité de seguimiento al cual le tienen que explicar qué han hecho de su tesis, cómo van avanzando,
y este comité decide si van avanzando adecuadamente o no, y en caso de que no, corregir el rumbo, y si van muy mal, pues darles las gracias por participar. Y todo esto cierra con la defensa de la tesis de maestría ante un comité de sinodales, que puede ser el mismo comité de seguimiento que los ha acompañado durante todo el desarrollo de la tesis, o puede ser otro. Y además, deben demostrar manejo del idioma inglés. Y eso lo pedimos que lo muestren con obteniendo 500 puntos en el examen del TOEFL ITP. Aquí no puse el ITP, pero de los otros variantes del TOEFL, pues hay equivalencias para los 500 puntos. Este TOEFL ITP es un examen que cuesta dinero hacer el oficial, así que en el INAOE les hacemos un simulacro de este examen de inglés. Si logran los 500 puntos, pues les validamos este requisito de manejo del idioma inglés, aunque ese comprobante que les damos no les sirve para nada más que para mostrar su manejo del idioma inglés y graduarse de nuestra maestría. Bueno, esos son los requisitos y el proceso que van a seguir en la maestría durante todo su estadio. Si quieren ingresar a nuestra maestría, ¿qué documentos necesitan? Pues los documentos básicos de las personas, ¿no? Acta de nacimiento, su CUR, su identificación, comprobante de domicilio, cosas que se necesitan para hacer su expediente personal y que aparte los pide el CONACYT para las solicitudes de beca. Y aparte tienen que darnos su certificado de estudios de licenciatura, ingeniería, todo, y tiene que tener un promedio de 8 o más en equivalencias. No todos siguen la escala de 0 a 10 o escala numérica, pero hay equivalencias de cualquier escala de calificaciones que existan al 0 a 10 y deben tener un promedio mayor a 8. Pedimos esto para ingresar a nuestra maestría, aunque CONACYT acepta para las becas ligeramente abajo de 8 para otorgar la beca. Pero en nuestro caso pedimos 8. Si alguien está cerca puede solicitar, ya viendo su expediente integral, decidiremos si puede ingresar a nuestra maestría. No es un número fijo que si tienen 7.99 ya no ingresaron, ¿no? A lo mejor tienen 7.9 de promedio, pero hicieron una buena tesis, han participado en proyectos de investigación o tienen otras actividades que permiten que dejemos pasar el promedio y los admitamos de todas maneras a la maestría. Ay, perdón. Tienen que estar titulados, eso lo pide para las becas del CONACYT, aunque hay diferentes, si no tienen todavía el título porque no han defendido sus tesis o no han hecho su examen profesional, pues si tienen un comprobante de que ya pronto lo van a hacer, eso nos basta para dejarles ingresar a nuestra maestría. Para los extranjeros, con su diploma de grado es suficiente. Para los extranjeros sí tienen que estar titulados de licenciatura, no permitimos que nos digan ya casi, porque como van a estar moviéndose a otro país, pues no van a poder regresar a su país para cumplir sus requisitos de graduación de licenciatura. Nos tienen que entregar un currículum donde nos describan todas las actividades académicas y extraacadémicas que han hecho a lo largo de su vida. No es una solicitud de trabajo, es diferente, es un currículum académico. Queremos saber todo lo académico que han hecho y además las actividades extraacadémicas que realizan que nos permiten valorar su formación integral en su licenciatura. Necesitamos dos cartas de recomendación, preferentemente de personal académico que los conozca, pero si no, de alguien que los conozca de manera profesional. No se vale la carta de mi tío que me conoce muy bien y sabe que soy buena persona. No, queremos a alguien que los conozca de manera profesional o académica, de algún lugar donde hayan trabajado o de algún lugar donde hayan estudiado, para que nos describa cuáles son sus aptitudes para el trabajo y para la formación académica. Bueno, actualmente, en esta página que está ahí, pero si entran a la página del INAOE, en la sección de posgrados y en la sección de convocatorias, y está la convocatoria de ingreso a la maestría para ingresar en agosto del 2022. Y cualquier informe sobre la maestría la pueden hacer directamente conmigo, yo los canalizo a la persona adecuada, o con la doctora María del Pilar Gómez Gil, a este correo pgomez@inaoep.mx, o directamente con el Departamento de Admisiones del INAOE en admisión@inaoep.mx. Todavía, aunque la convocatoria cierra a finales de abril, y ya estamos a finales de abril, siempre hay una cierta tolerancia. Así que si alguno está por graduarse y está interesado, todavía puede aplicar para ingresar a nuestra maestría en agosto. Y si no, termine bien su proceso de graduación y aplique para el siguiente agosto ingresar a nuestra maestría.
Y por último, brevemente, les comento que año con año en nuestra coordinación organizamos la Conferencia Mexicana de Reconciliación de Patrones, que se ha organizado desde 2009 hasta la fecha. Es una conferencia internacional con ponentes magistrales de nivel internacional y que tiene la ventaja de que se hace en México y por lo tanto los costos de asistir a ella cuando se hacía de forma presencial no son tan costosos como ir a otro país. Y actualmente podemos aprovechar que desde el 2020 hasta el 2022 se ha hecho de manera virtual por videoconferencia. Entonces, en este año pueden entrar a la página www.mcpr.org.mx y revisar cómo se va a llevar a cabo la conferencia. Para los que solo van a ir a ver, no tiene ningún costo. Para los que mandan ponencias, sí tiene un costo porque hay que cubrir el costo de publicar los artículos. Se publica en una memoria de la serie esta de Lecture Notes on Computer Science de Springer. Entonces, todo eso tiene algún costo, así que tiene un costo pequeño la inscripción para los ponentes, pero las que solo van a ver en esas virtuales pueden apuntarse y asistir sin pagar nada. Nada más hay que registrarse. Bueno, todas las conferencias se dan en inglés, pero es una buena oportunidad de empezar a tener contacto con inglés y con investigación de primer nivel hecha no solo por mexicanos. En esta conferencia que se llama Mexicana participan personas de diferentes países. En esta ocasión tenemos personas de 17 países. Pues todas las conferencias se van a dar en inglés y los ponentes pues todos son extranjeros y todos son de primer nivel internacional. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir en este día. Si tienen preguntas, pues con gusto trataré de responderlas o ampliar las dudas que tengan. Gracias. Muchas gracias por la información que nos ha presentado el día de hoy. Ha sido muy interesante conocer los detalles de la maestría en ciencias computacionales del INAOE y estamos seguros que ha despertado el interés de quienes nos escuchan. Ahora vamos a animar a los espectadores a preguntar las dudas que tengan y vamos a pasar a las preguntas. Ok, la primera pregunta dice, ¿apoyan a los estudiantes para hacer estancias en el extranjero? Ok, sí, sí los apoyamos. Todos los que tienen beca, el CONACYT tiene ese apoyo. Ahorita el CONACYT está reestructurando, pero normalmente tiene un apoyo de competir esa beca nacional en una beca un poco mayor para que puedan hacer una estancia larga en el extranjero, 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo del tipo de estudios. En la maestría procuramos que no vayan más de 3 meses porque es muy poco tiempo como para que se vayan 1 año. Los de doctorado sí los animamos y queremos que se vayan al menos 1 año a hacer una estancia en el extranjero. Y sí hay apoyo económico para la manutención de parte de CONACYT y para los traslados por parte del INAOE, pero también hay apoyo económico para que hagan presentaciones en congreso. Si ustedes escriben un artículo y se les acepta en un congreso en Europa, pues el INAOE les puede apoyar con los pasajes y los viáticos para que vayan y presenten los resultados de investigación en estos congresos. Entonces, en concreto, la respuesta es, con nuestras limitaciones de recursos, porque pues, somos una institución nacional en México, sí tenemos apoyo tanto para estancias internacionales como para asistencia a congresos internacionales. Ok, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, solo se verán 2 preguntas. La siguiente es, ¿otorgan certificados dentro de la maestría? ¿Cisco, Oracle u otro? No es un certificado automático que siempre tengamos, pero ocasionalmente, y más seguido de lo que creen, estas compañías están interesados en ofrecer unos cursos especiales de certificación que tienen que tomar los interesados, y entonces se les da la certificación. Hemos tenido certificación de Cisco y de Oracle, como son los que mencionaron, pero no es algo que siempre tengamos, lo tenemos ocasionalmente porque estas compañías constantemente están buscando nuestros egresados, pero buscan egresados certificados. Entonces, ellos mismos ofrecen el curso de certificación que se tiene que tomar aparte de los cursos de maestría y obtener la certificación. Entonces, no es algo seguro, pero es algo que frecuentemente se ofrece en nuestra maestría. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos su tiempo, su participación y sus conocimientos. Esperamos que este ejercicio haya sido de su agrado y también del agrado de los espectadores. Siempre es importante conocer las oportunidades que existen para nosotros que estamos en búsqueda de un mejor futuro. Antes de despedirnos, le cedemos la palabra, si nos comparte algún comentario final que guste. Bueno, principalmente a todos los estudiantes
que se acerquen a nuestra institución a preguntar, porque no solo estudiar posgrado, pueden hacer estancias profesionales dentro de su licenciatura, servicio social, y todos esos cuentan con algún tipo de apoyo económico, pero les digo, de las limitaciones que tenemos por ser una institución en México, pero algún tipo de apoyo se les dará para que realicen su servicio social o su estancia profesional en nuestra institución, y se acerquen a la investigación, y bueno, nunca se detengan en sus aspiraciones, de siempre saber un poco más y acceder a la formación superior. Y bueno, en el INAOE los esperamos para ofrecernos lo que nosotros tenemos para ayudar en su formación. Y les agradezco mucho la invitación. Y cuando quieran, podemos darles alguna plática, yo o algún otro miembro de la coordinación, de algún otro tema, o incluso hablar desde cómo es el doctorado. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego.